un entierro. Un entierro cualquiera. Si es que puede existir un entierro cualquiera. Nadie puede ver pasar un féretro sin preguntarse al menos por un segundo quién era ese hombre. ¿Quiénes son sus deudos? ¿Cómo fue su vida? Hay cuerpos que fueron tragados por la tierra, pero que no fueron enterrados en ella por manos queridas. Hombres tragados por las tinieblas, como en una leyenda. Pero en sitios como Jujuy, son historias reales. Jujuy no es cualquier provincia. Y Ledesma no es cualquier ciudad. Porque yo soy hija por parte de madre desciendo de aborígenes, por parte de padre de españoles. Entonces nosotros tenemos muy acendrado aquello de que a nuestros muertos los tenemos que enterrar, porque desde que el ser humano está en la tierra, así me decía mi mamá y mi abuela, nosotros tenemos que enterrar nuestros muertos, elaborar nuestro duelo y continuar con la vida. Entonces hay algo que eso no me cierra hasta el día de hoy. De la puerta del dormitorio con la de la cocina y la de la sala de espera, puede ver el desplazamiento de policías y de gendarmes, pero con uniforme, con casco. Estaban con los cascos esos de soldados de combate. Fue violenta la detención, no fue llevándolo así arrastrado como a otra gente, sino vino a vestirse porque había salido sin pijama y se me llevan, pero avisa a tal abogado porque yo supongo que me largarán porque no, yo no hice nada y se me lleva, y es el ejército y la gendarmería. Yo le agarraba del brazo y le decía, no salga, subí por acá, subí por arriba mío y pasá a la terraza y escapate, pero resulta que después nos enteramos que había estado cortado todo, encerrada la cuadra, así que no podía salir por ningún lado. Pero yo le decía que podía escapar, que no, no, dice, yo no tengo por qué escapar si yo no hice nada. Y salió, yo me fui caminando por detrás de él y vi cuando lo cargaron en la camioneta del ingenio Ledesma. Y
volvimos acá y ya amanecía. Y el único vecino que me acompañó, porque yo fui a buscar a los vecinos, ha sido don Alfredo, el de la ferretería, que él vino y me dice, yo he salido de la sociedad civil a las 3:30 de la mañana y ya vi policías por todos lados y soldados. Ponga la radio, que a ver si escucha, dicen que hay un golpe de Estado. De su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes. Huele permanentemente a bagazo. El bagazo es el desecho de la caña de azúcar. Hasta su transformación, las toneladas de bagazo se acumulan en enormes montañas que se pudren a la intemperie, llenando la ciudad con su olor. Cualquier visitante descubre de inmediato que es una ardua tarea acostumbrarse a convivir con ese olor. En todas partes del mundo, la gente se las arregla para andar en bicicleta, sonreír, vivir. Y cuando uno llega de afuera, se pregunta cuál es esa otra fuerza de gravedad que nos ata a la tierra en que nacimos y que nos impide dejarla pese al calor y al olor. Secundaria en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de Aguilares, Tucumán. Yo estaba haciendo cuarto año y el quinto, y éramos de los grupos de deportes, se presentaban a las Olimpiadas, y bueno, ahí nos conocimos. Después él egresó del secundario y fue a estudiar a Córdoba. Y al año siguiente, cuando yo terminé también la secundaria, me fui a estudiar odontología en Córdoba. Así que nos conocemos desde la secundaria. Nos enteramos por noticias de los diarios que los ingenios azucareros de acá de Salta y Jujuy necesitaban pediatra. Entonces él vino a hacer una recorrida por esta zona, llegó hasta Salta, al ingenio San Martín de Tabacal y al ingenio Ledesma. Y bueno, llegamos acá, por entonces caminos de tierra eran, no había asfalto, en una camioneta arrastrada.